gran Alejandro Encinas el día de hoy. No hay avances, es lo mismo, y pues el sentimiento lo traemos desde el principio, desde que lo desaparecieron. Ese es nuestro sentir como padres de familia. Bueno, lo último, si nosotros creemos que vamos a tener información. ¿Ustedes creen que sí van a poder obtener la información? Es un delito el que está incurriendo las Fuerzas Armadas al no entregar esa información. Y el presidente también está permitiendo que se esté cometiendo esos ilícitos, que esté cayendo el ejército en estas actuaciones. A disposición. No estamos pidiendo un favor, no estamos suplicando. Por último, se subraya mucho esto de los CRFI. Tenemos argumentos legales de que el ejército está siendo el principal obstaculizador el día de hoy y antes por no poner documentación que tiene en su poder, niega tenerlos y no los entrega, es todavía eso. Yo creo que perderíamos tiempo si se saca otro informe. Y ante eso, bueno, lo que entiendo es que ustedes ya no aceptarían otro informe que no sea este.